perfect. Buenos días, hoy estamos levantados súper temprano. Mira, ya tengo que tirar mis flores. Me duele el corazón. Hoy tenemos una cita, una junta en el trabajo temprano, so vamos a la oficina. Pero les quería enseñar mi outfit. Siento que no he usado este outfit en un millón de años. ¿Recuerdan esta sudadera? Siento que lo usaba muchísimo antes con mis leggings. Oh, wait, mis leggings. Oh, tengo cajas aquí porque esto lo vamos a donar, but ese es mi outfit de hoy. Me puse un poquito del, ¿cómo se llama? El CC Cream de It Cosmetics, like poquitito. Y siento que entre menos te pones, mejor se ve. Y me puse un poquito de producto en las pestañas porque en las cejas, tengo que ir a hacerme las cejas. Alright, we gotta go. We gotta go, miss. We're running late. Familia chula. Babe, ¿no las grabas? No. No. Disculpen, familia chula, es que cuando llegamos tenemos una junta. Y la persona ya estaba aquí, so no queríamos sacar la cámara. Yeah. Pero ya se fue. We had a good meeting. Very exciting. Yeah. Chingón. I think everything's gonna come out really good. Yep. For Allery. Mm-hmm. Where Chula shop? Cute. Mama, ¿y todo eso está ahorita en el site? Mm-hmm. These are on you. Oh, these are cute. Estos ya se agotaron. Oh, okay. Ya estamos en casa. Voy a hacer frijoles con huevito. Eso es lo que vamos a hacer. Desayunars. Medio limpié un poquito la cocina. Prendí esta vela. Y esta. Y quiero aprender más, porque ahorita que, like, está como frillito, es el tiempo donde me gusta tener velas prendidas por toda la casa. Nada más que no se me va a olvidar dejar una prendida, because entonces, ya, yeah, sí. But, voy a ver las que tengo, y si no, quiero ir a Bath & Body a comprar unas nuevas. O me espero cuando tengan especial, but no les enseñé lo que comí. Agarré In-N-Out, pero sin el pan. So, era solamente la lechuga, la carne, el jitomate. Hoy sin cebolla porque saben que me da dolor de cabeza. Pero agarré animal style fries. Pero no me las comí todas. Nomás a little bit. Oh my God, mis chulas. ¿Cuándo voy a poner fotos en esos cuadros? ¿Cuándo? ¿Quién quiere venir a ayudarme? La decidí, ya les digo. Musk, ¿quiere bebé? Musk. He notado que a veces se duerme. Miren, está dormido, pero está como soñando. ¿Ven? Intento despertarlo, pero se duerme tan profundo que no despierta. Musk. 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 Good morning. Ay, es such a lazy boy. Ay, cuatecico, mami. Mira la oreja. ¿Quién te ama, Musk? Miren el tamaño de su cabeza comparado a la mía. Mushkini tiene la cabeza más grande del mundo. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama, Musk? ¿Mami? ¿Mami te ama? Mi bebé. Ay, Dios. Hasta estás roncando. Ay, mi Mushkini bebé. Ay, Mushkini. Ok, tengo que agarrar el lint remover. Ahorita vamos a ir, les dije, vamos a ir a Topshop, creo, al Grove. Porque necesitamos comprar algo para el bombón y también algo para mí. No sé lo que voy a usar. But esos son los planes. Me hice un té de manzanilla en la mañana y ahorita voy a hacer este. Raspberry Passion Perfect Energy. Te da energía en vez de tomar café.
Voy a ver si me gusta este. Estoy intentando de tomarme una siesta y el mamón está... Sí, estamos oyendo unas canciones de Migos. It's not on music, but I'm sleepy. Y vamos al... ¡Babe! Ya tiene como 5 minutos haciendo eso. Vamos al Grove, so... I want to take a little snoozy. Les pregunté por Twitter que qué tés me recomiendan tomar, así que ya tomo de manzanilla. So déjenme otros tés que recomiendan en los comentarios, porque quiero comprar nuevos tés, like yummy ones, like unos que... 10 bad bitches in the me. One bad bitch like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Ah, ya no lo va a hacer. Unos que me den energía. Yeah, that's really, es lo único que quiero, energía. So díganme cuáles me recomiendan. Porque yo sé que el de manzanilla es más como para calmar. Si tienes dolor de estómago, o si, like... ¿El green tea no ayuda? Green tea tiene cafeína. Yeah. I guess I could drink green tea. What about Earl Grey? Ese me gusta bastante. Really? ¿No te gusta? No. Earl Grey, like, it has a really, tiene un saborcito y un olor de que me gusta. De todos los tés, Earl Grey. Te compré una caja de Earl Grey. Pero I'm not a fan. Si lo voy a tomar, si estoy enfermo o mi chula, like, va a sacar unas tacitas con crackers y bueno, Earl Grey, está bien. Pero que esté allí que quiero. No. Oh, look, milk. Milk. Okay, but anyway, ya vamos. Familia chula, ya llegamos al Grove. Llegamos al Grove. Mi chula piensa que no la puedo vestir. Tengo un challenge ahorita con ella que la voy a vestir y van a ver que los outfits van a salir bien chingones. I'm scared. No, es que, ¿quién es la persona que te dice 50% de tus outfits? Yeah, right. Yo y tu hermana. No, tú no. Mi hermana sí. Oh my god, she's so bad. Okay, familia chula, ya llegamos. Yo sé que a veces cuando andamos aquí está de noche. Yeah. Está de día. Está bien bonito. A mí me encanta cuando está así bonito, digo, porque no está el sol afuera. A la chula no le gusta así. Honestly, la chula no le encanta este clima. A mí me encanta. I love it. Like, si me quieren ver de mal humor, este frío. Ahorita les digo que va a salir mi chula, como así, va a salir ahorita caminando, no. like damn. Les cogí esto. Yo creo que está bonito, me gusta el color. Este me gustó bastante, pero el color es lo único que no me gusta mucho. Y este es igual, el mismo corte como este. La diferencia es color. It's too big. Yeah. A lo mejor le gustan las cosas un poquito más pegadas. Sí, está un poco flojo eso. Esto está sexy. So yeah, that one I like. Está bonito este, ¿verdad? Ok, familia chula, escogimos zapatos ahorita para la chula. No me vayan a criticar, no me vayan a decir algo tal vez que me va a decepcionar, porque yo pensé que hice un buen trabajo, pero estos zapatos son todos de chula. ¿Te gustaron? Sí, pero creo que me gustan todos, pero creo que me gustan más. ¿Sí? Pero eso sí, digo que... Es like a statement. Yeah, de vez en cuando los puedo usar y se miran los buenos. Y el otro parece así. Estos son súper similares, ya sabía que iba a agarrar algo así, pero son similares a los que siempre uso. Estos son Tony Bianco. Están tan cómodos, like, este plástico. Ok, ya vamos saliendo. Aunque no encontramos, bueno, él no encontró outfits, encontró zapatos. Aunque sea, escogió 3 pares de zapatos para mí. So thank you, man. Ah, pero tú probaste los vestidos. Yeah. Lo más que los vestidos no me quedaron como a mí me gustan. But ahorita vamos a ir a cenar porque tenemos mucho hungry. Miren el fountain. Yo miren cómo toda la gente está aquí tomando fotos y se ponen y ahorita voy a caminar yo. Uh,
Todos con los selfies. Stop, babe, that's so rude. Miren, estos son los zapatos, también vienen en snake print. Pero a él le gustaron estos y negros. Y también los estos que son clear. Like, escogió cosas que son, o sea, mi estilo exacto. Vienen en negro, pero le gustaron los nude. So, these are cute. Todos estos zapatos de Tony Bianco están súper bonitos y súper cómodos. No hemos hablado con ustedes, ya se puso algo oscuro. Venimos a comer a Sol y Luna. Tenemos una hambre, andamos buscando y buscando y buscando. A Comichula donde íbamos a comer, pero no había nada. Muchas gracias. Nos acaban de decir que hay como una hora casi de espera. Y nosotros vinimos aquí porque no pensamos que iba a haber. If not, nos vamos con Melody. A ver qué pasa. Si no, vamos a ir bowling for a little bit y vamos a regresar. Me acaba de llegar parte de mi comida, que es arrocito con frijolitos, pero agarré frijolitos negros. Mi chula agarró también frijolitos y arrocito con quesito. Y también ya nos llegó el guacamole. Casi nos lo acabamos. Sí. Ya nos llegamos los chips también. Miren, tortillas a mano. Todavía estamos esperando el que es el plato que agarramos, el morcajete, ¿verdad? Morcajete. Pero miren, el morcajete. ¿Qué se mira? It looks so bomb. It looks so bomb. Yeah. Vamos a comer. Voy a tener que apagar la luz porque... Estaba todo delicioso. Ya se fue toda la gente que estaba aquí. Pero miren qué bonito se mira este lugar. It's really nice.